Bien, queridos amigos, estamos con Carlito Sandoval, gran médico peruano que tiene mucha experiencia con la tercera edad. Y dentro de la tercera edad, que ya son los adultos bastante mayorcitos, hay una situación que los médicos lo conocemos como el anciano frágil, ¿ok? Y esta denominación de frágil se da en ciertas circunstancias. Es cierto que de acuerdo a un grupo etario, es cierto, decimos este es un paciente de la tercera edad, pero hay un paciente que estando dentro de ese plazo de la tercera edad tiene una denominación y no es gratuita de frágil. Vamos a pedirle a Carlos como geriatra que nos diga cuándo una persona de la tercera edad es además denominado con el renombrado de frágil, ¿por qué y qué medidas tenemos que tomar para eso? Carlitos, ¿qué tal recibiste el año? Dice que te han visto con tus maletas dándote como 5 vueltas para la manzana, las uvas te las comía a borbotones. ¿Qué tal te fue? Muchas gracias, Armando, un feliz año, muchas gracias por la invitación y desearte a ti y a todos los oyentes un feliz año, y en especial a los adultos mayores. La fragilidad es un estado donde disminuye la reserva funcional. El paciente todavía es una persona individual, independiente, pero es aquel anciano que camina despacito. Es aquel anciano que te da la mano con poca fuerza. Y se dice que es frágil porque es como un cristalito. Imaginemos que tenemos una copa, la ponemos al borde de la mesa y tiene el riesgo de caerse y quebrarse en cualquier momento. El anciano frágil es aquella persona que, por ejemplo, estaba independiente, estaba bien, cursó con una infección respiratoria, se convirtió en neumonía y decayó. ¿Por qué? Porque su capacidad de reserva está disminuida. Ahora, lo que más caracteriza al anciano frágil es la disminución de la masa muscular. O sea, no tiene músculo, su reserva ha disminuido. Por eso que cuando da la mano, la da con mucha debilidad. Hay medidores de fragilidad o del anciano frágil, como es la velocidad de la marcha, o inclusive hay unos aparatos que le llaman dinamómetros para medir la fuerza de prensión. El tratamiento o el objetivo es siempre en geriatría y creo que en todas las especialidades, es que la persona, independientemente de su edad, sea una persona funcional, sea independiente, que se valga por sí solo, que no dependa de otros. Y básicamente la intervención es en el anciano frágil es a nivel de la masa muscular. ¿Cómo se aumenta la masa muscular? Esa es una típica pregunta. ¿Cómo podemos aumentar la masa muscular? Y hay tres tipos de intervención. Primero, una dieta con proteína. Es un mito de que al adulto mayor no les den proteínas. En la dieta tiene que haber proteína y de preferencia, y lógicamente respetando las ideas y costumbres, es la dieta de origen animal, porque tiene los aminoácidos esenciales. Entonces, pescado, pollo, carne, huevos y diario, hay que aumentar la masa muscular. Segundo, el ejercicio físico. Hay tres tipos de ejercicio. El ejercicio aeróbico, es donde el corazón se acelera. El ejercicio de resistencia o anaeróbico, que es para aumentar la masa muscular. Y los ejercicios de equilibrio, que son el tai chi y los ejercicios de baile. En el caso de la sarcopenia, es decir, de la disminución de la masa muscular, el ejercicio que se recomienda es el ejercicio anaeróbico, es decir, el ejercicio de resistencia, o sea, con pesas. Y la otra intervención a nivel de medicamentos es el consumo de vitamina D, en particular la vitamina D3, que ya existen en el mercado. Antiguamente la gente tenía que traerla de Estados Unidos a un amigo, un familiar que viajaba. Le pedían, ¿qué te traigo de Estados Unidos? Tráeme vitamina D3. Ahora no, ahora en cualquier farmacia de Lima y Perú se consigue la vitamina D3. Hay otra serie de tratamientos experimentales como son la aplicación de anabólicos, como uso que usan los jóvenes que van a los gimnasios para aumentar la masa muscular, testosterona en inyecciones o también hormonas de crecimiento, pero se ha demostrado que a largo plazo producen algunas complicaciones. Por ejemplo, la hormona de crecimiento te aumenta la masa muscular, pero también te aumenta el tamaño de los órganos internos. Es decir, te va a ocasionar hepatomegalia,
cardiomegalia, crece el hígado, quizás crece el corazón. El abuso de testosterona intramuscular te puede traer problemas a nivel endocrino. Entonces no se recomienda. El único medicamento que se recomienda es la vitamina D3. Ahora, también se puede ayudar en algunos productos que tengan proteína, ya sea proteína en polvo, en un montón de marcas en el mercado, o proteína líquida, que también hay un montón de marcas. Pero en preferencia la vitamina, la proteína de que uno va al mercado y la consigue, por ejemplo, las claras de huevo, unas 4 claras de huevo, es una excelente fuente de proteína, o el consumir pescado, pollo, carne. Eso es básicamente la intervención que tenemos que tener en un paciente, un anciano frágil con disminución de la masa muscular. Ok, entonces, para esos ancianos frágiles, la vitamina D3, ¿tú la recomiendas? Sí, se recomienda, está ya en los libros, está en las revistas, en la medicina basada en evidencias, está totalmente recomendado. 1000 unidades internacionales de vitamina D3 diario. Inclusive había unos productos antiguos que venían en líquido, el famoso raquiferol, por ejemplo. Que daba, raquiferol. Es un producto antiquísimo. Carlito, usted es bien viejo, eres Carlito. Ya vas a empezar ya, Armando. Ya. Somos amigos de la universidad. El raquiferol es un producto antiguo de los años 40, antiguo. 30, y inclusive lo administraba el Ministerio de Educación, no el Ministerio de Salud, para evitar el famoso raquitismo que daba antes. Pero se sigue dando, no ha perdido su vigencia, sí. Es una vitamina D3 muy buena, cómoda, y uno puede consumir. Ok, ahora que Carlos está hablando sobre las bondades de la vitamina D3, a partir de mañana yo vuelvo a atender, a partir de mañana, mañana que es 3, así que voy a estar todo el día, el viernes, el sábado para adelante. Los pacientes de la tercera edad que quieran chequearse, vayan a hacerse su chequeo, ¿no? Pueden pedir su cita al 310-3811 y les voy a regalar una caja completa de vitamina D3 que Carlitos me ha pasado así en cantidad. Carlitos me dijo, Armando, aquí tengo vitamina D3 para tus pacientes, así que le agradezco mucho a Carlos esa bondad. Así que los pacientes que vayan, no solamente los voy a evaluar, no, hay que chequearlos cómo están, para que empiecen bien este año. Así que los vamos a chequear. Cualquier cosa, llaman al 310-3811 toda esta semana. Y a todos los pacientes que vayan, encima de hacerle su evaluación, les voy a regalar una caja de vitamina D3 para que estén todo el mes bien, bien protegidos. ¿Qué más, Carlitos? Mira, el objetivo en todo adulto mayor es que la persona sea independiente. Así es. Y que tenga un envejecimiento activo. Sí, pero, como nosotros, viejitos pero pagos. Todavía no estamos viejitos, pero algún día lo seremos. Carlitos, que le digan viejito. Ya. Algún día lo seremos y la idea es envejecer con dignidad, con independencia. Y activo, tener un envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo significa participar dentro desde la casa hasta la comunidad. Por ejemplo, a veces hay casas donde el pobre abuelo lo tienen en el cuarto, oscuro, sin estímulo, sin luz, sin ruido, come solito, pudiendo y en pijama. Sí. Y el adulto mayor lo deberían de vestir, ponerle su ropita, bueno, va a poner el terno, el smoking, pero su ropa de diario, llevarlo a la sala y compartir la mesa familiar. Claro, claro. Si el paciente puede salir, participar dentro de la comunidad, participar en la iglesia, en el barrio, en el club, y tener un envejecimiento activo. Es más, el envejecimiento activo ha sido considerado un derecho humano por parte de las Naciones Unidas. Es decir, el adulto mayor debe ser una persona con que su voz sea escuchada. Hoy en día estamos hablando del 10% de la población peruana son adultos mayores. Es decir, hay 3 millones de adultos mayores. Los políticos, ahora que va a haber elecciones, piensen en sus proyectos e incluir temas sobre adultos mayores, sobre las leyes, sobre los beneficios, porque el adulto mayor es una buena fuente de votos. Aunque la ley, yo conozco muchos adultos mayores que están decepcionados de la política, y dicen, yo no voy a ir ni siquiera a votar porque la ley ya no me exige. Y algunos que sí desean ejercer su derecho opcional y van a votar. Entonces, el envejecimiento activo es algo que se debe promover. Y otra cosa, también se debe promover el respeto al adulto mayor. Veo que ahora los jóvenes no están respetando mucho al adulto mayor. Existen las leyes, por ejemplo, para
no hacer cola en algunos centros públicos y no se está cumpliendo. Inclusive en los ómnibus y en los servicios públicos hay unos asientos reservados para personas adultas mayores y están muchos jóvenes con el celular chateando, jugando videojuegos y el adulto mayor está con el riesgo de caerse. Sí, ustedes saben que a veces lamentablemente algunos choferes, no todos, manejan como locos, frenan y el adulto mayor puede caerse. Y hay asientos reservados que no se está cumpliendo, no se está haciendo respetar la ley. Y eso se debe de inculcar desde el colegio. Así como enseñan de que hay un día del padre, un día de la madre, deben de enseñar en los colegios que existe un día del adulto mayor y se debe promover el respeto al adulto mayor siempre. Si no lo enseñamos desde a los niños, cuando estos crezcan no van a respetar al adulto mayor. Y al final todos vamos a terminar siendo adultos mayores en algún momento y nos gustaría que se nos respete. Claro que sí. Entonces, Carlitos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué teléfono? ¿Dónde queda tu consultorio? Mi consultorio está en la clínica Los Andes, en Miraflores, pero no por eso es una consulta cara, no, es una consulta bastante asequible. En la clínica Los Andes, al 221-0468. Ok, ha sido Carlitos Sandoval, gran geriatra peruano, médico peruano. Aquí lo conozco una punta de años, gran médico, gran ser humano. Carlito, San Marcos para arriba. Te deseo lo mejor. Igual manera, hermano. No te nos pierdas. Ok. Bien, no se olviden, queridos amigos, que si en problemas respiratorios.